Soy el sargento primero de la Reserva Veterano Roberto Valenzuela, comandante regional de la Asociación Internacional de Paracaidistas y Lanceros en el Meta de Villavicencio. Agradecerle a este reconocimiento que hace el Comando del Ejército, esta labor realizada con un equipo de la Reserva Veteranos. Articuladamente hemos llegado a la comunidad, a la población civil. Con ese grupo de veteranos de la Reserva, llegamos a las familias más vulnerables de la ciudad de Villavicencio, llevando mercados cuando se inició la pandemia, a nuestros soldados discapacitados pensionados, a las viudas. Llevamos mercados un aliciente para poder afrontar esta situación que nos llevaba en el país. No tenemos que ser apáticos con nuestro ejército, con nuestra fuerza pública. Nosotros, como retirados, desde este ángulo, con la población civil, vamos a marcar historia para nuestro ejército y para ser más íntegros cada vez institucionalmente y con la población civil. Yo quiero invitar a todos los soldados, al personal de la Reserva, a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, a que nos unamos, seamos partícipes, que todos unimos, logramos una paz íntegra en nuestro país y podemos llevar amor, sentido de pertenencia a toda la población civil. Un mensaje para todos los colombianos, que respetemos nuestras instituciones legalmente constituidas del Estado, a las fuerzas militares, a la fuerza pública. A cada uno de ustedes, respetemos nuestros símbolos patrios, respetemos los monumentos los cuales hacen alusivo a nuestros héroes de la campaña libertadora de las naciones. Con sentido, con pertenencia, con amor propio, con respeto, idoneidad, disciplina, integración y compañerismo, logramos un país con paz, con amor y prosperidad. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.